Huacas, que tiene registro certificado de Azteca de Popayán, 140 meses de edad, color castaño. Oneja de cónsul de gran dinastía en Sensación de la Romana. Su abuelo materno, cacique de Caramanta. Su criador, el criadero de las Huacas. Su propietario, el criadero de la ilusión. Y pasan el criadero de la ilusión en Río Negro, Antioquia, monta Alex Cano Campo. Número uno, faena de las Huacas. Vemos en Pensilvania del 27 al 29 de mayo. 27 al 29 de mayo. Nos vemos en Pensilvania, Caldas. Feria Exposición de Quina Gradoa. Invita a Cabapén y haz de Caldas. Necesitará mucho ayuda, Nachimba. ¡Celeste, señores! ¡Celeste! ¡Vamos la yegua buena! ¡Vamos mi niña! ¡Con elegancia! ¡Con fundamento! ¡Vamos con todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! Valle del Cauca, monta Juan Carlos Arias. Número 4, Gala de Cartagena. ¡Ay, ay, ay! ¡No me diga más! ¡Esa es la Champions, señores! Servicio de domicilio dentro de la sociedad, ubicados en el sector de Galerías, calle 23, número 1730. Les hablo de almacén, todo campo, lo que su finca necesita. ¡Esa es la yegua, señores! ¡Vamos, la yegua! La gran campeona recibe cinta azul de finca porque a sus caballos finca se les nota. ¡Celeste, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, compadre! ¡Bien, compadre! ¡Vamos, Gala! ¡Vamos, mi niña! ¡Con elegancia! ¡Con fundamento! ¡Vamos con todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mi niña! ¡No me diga más! ¡Esa es la Champions, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la llevo, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, compadre! ¡Bien, compadre! Muy merecido el aplauso a este gran grupo de yeguas extraordinarias, excelentes. Algunos detalles mínimos cuentan en el momento de tomar una determinación, pero las yeguas han sido realmente superiores para cualquier pista de juzgamiento y especialmente para esta importante feria de la ciudad de Manizales, que por tradición ha traído la mejor caballada en todas sus exposiciones. La yegua número 5, póngala en movimiento, por favor. Esta es una buena yegua, indudablemente, una yegua de buena fenotipo, de buena marcación, pero es una yegua que en su trocha dio ventaja a otros ejemplares. Ya en su galope la yegua
despréndala al galope, su galope la yegua mejora bastante, pero a la hora de escucharla en su trocha, la yegua hace unos cambios, altera un poco el ritmo y por eso le dio ventaja a otra yegua que sin tener ese buen galope, marca mejor la trocha, marca con más energía ese ritmo de la trocha galope. Esta la yegua cuarta finalista en la tarde de hoy. La yegua número 6, póngala en movimiento. Me refería a esta yegua que tiene una mejor marcación en su trocha. Podemos observar que es una yegua más franca, de mejor pisada, despréndala al galope. Su galope le falta un poco con relación a las otras yeguas que quedan mejor ubicadas, pero es una yegua de un alto puntaje en su trocha, por su pisada, por su timbre, su musicalidad. Es la yegua tercer finalista en la tarde de hoy. La yegua número 2, póngale el movimiento. Es una yegua muy reunida, de muy buen fenotipo, una yegua bien balanceada en su trocha, despréndala al galope. Observemos el galope de la yegua, que es una yegua que maneja mejor el ritmo del galope, es una yegua que se reúne mejor, que conjuga mejor el aire compuesto trocha y galope, y es la segunda finalista. La yegua número 3, por allá, es una yegua de una gran marcación en su trocha, de un gran galope. Despréndala al galope, observemos el galope de la yegua, un galope reunido, descansado, muy natural, una yegua muy bien puesta, muy suave, y es la yegua primer finalista en la tarde de hoy, la yegua 3. Las dos yeguas cabeza de lote, indudablemente, la 1 y la 4, vamos a moverla. Cabeza de lote porque son las yeguas más rápidas, más ejecutivas. Hay una yegua de pronto con mucha energía en la pista de resonancia, pero la otra es una yegua de una gran rapidez. Despréndalas al galope. En el galope está la diferencia de las yeguas. Hay una yegua que se reúne mejor, que se empina mejor a la hora de galopar, que meta mejor también sus posteriores, que cuando las comparé no tuvo ningún inconveniente por la cabeza. La yegua 4 levantó un poco su cabeza y disminuyó su ejecución. La gran campeona esta tarde es la yegua número 1. La gran campeona reservada, la yegua número 4. Sí, caso de primer finalista para Bambulina de los Mellos, la hija de Pimentero de la Perla en Bamba, abuelo materno poema de los Sauces, propiedad de Quirana María de Caldas, Antioquia, contada por John Jairo Tobón. Cinta roja de segundo puesto para Flor del Sol de la Luisa, la hija de Hermanosol de Villamilena, en celebración de la Luisa. Abuelo materno soberbio de la Luisa, propiedad de Quirana Samaria, presentado por Johnny Alexander Gómez. Cinta amarilla, el tercer finalista para la